Hacía mucho que no sabía nada de mis antiguos amigos. Ver a Alicia después de tanto tiempo me sorprendió bastante. Me dijo que había venido a verme porque no sabía a quién más recurrir. Acababa de volver de Cusco luego de seis meses y había encontrado muy cambiada a Ana, su mejor amiga. Ella y su novio, Álvaro, Paran todo el día escondidos y no quieren ver a nadie. Al parecer se ha vuelto imposible el contactarlos. Preocupada fue a verlos, y por más que intentó, no pudo sacarle nada a Ana. Álvaro permaneció encerrado en otro cuarto. Toda la situación fue demasiado extraña. Alicia sabía que algo andaba mal. Me dijo que había escuchado el rumor de que ambos se habían contagiado de sida por culpa de la drogadicción y promiscuidad de Álvaro. Alicia estaba muy preocupada por Ana y me suplicó que averiguara lo que pudiera. Le pregunté por qué yo. Y me dijo que era el último que quedaba del antiguo grupo de amigos que formamos. me pidió que lo hiciera por los viejos tiempos y no pude negarme. Lo que Alicia no sabía es que otro antiguo amigo nuestro, Arturo, sí se había contagiado de VIH. Al igual que Álvaro, tenía la mala costumbre de inyectarse drogas duras desde chico. Un día compartió la jeringa con quien no debía y esa fue su perdición. Pero por eso mismo, si sí era verdad que Ana y Álvaro se habían contagiado, él tendría que saber algo al respecto. Arturo lucía igual que siempre. Admitió que de vez en cuando recaía, pero que la mayoría de tiempo estaba sano. Me dijo que Álvaro sí se había contagiado, pero Ana no. También me dijo que no había tenido nada que ver. Él ya no compartía nada con nadie. Luego me encontré con Álvaro. Nos encontramos cerca de su casa y fuimos caminando a ella. Hacía mucho que no nos veíamos y todo era muy extraño, hasta incómodo. Aún así, pudimos conversar lo suficiente. Me confirmó que él tenía sida y que Ana no. Lo que no pudo decirme fue cómo se contagió. Cuando llegamos a su casa, ya no quiso hablar más. Yo tampoco sabía qué decirle. De pronto, Ana apareció de la nada en la sala. Yo pensé que no estaba porque no la había oído. Mi presencia la puso nerviosa y dijo que iba a ir a comprar. Cuando me repuse de la sorpresa, me despedí de Álvaro y fui tras ella. Él ni se inmutó. Cuando la alcancé, me costó mucho hacerla hablar. No entendía qué es lo que ocultaba, pero al final me lo dijo, porque también necesitaba desahogarse. Al parecer, Ana se cansó de que Álvaro siempre se drogara y le fuera infiel, pero no sabía cómo hacer para dejarlo. Su depresión fue tal que un día que acompañó a Álvaro donde Arturo decidió inyectarse en busca de algo de paz. Era algo que nunca había hecho. Luego de drogarse, los dos volvieron a su casa. Ella sabía que él volvería a inyectarse y se trajo la jeringa de Arturo. Ana me contó que se dejó llevar por ese momento de locura e hizo lo que hizo. Lo dejó inyectarse con eso porque quería vengarse, pero ahora no puede vivir con la culpa. El remordimiento es tan grande que sabe que ya nunca podrá dejarlo. Yo no lo podía creer. Le pregunté por qué me lo contó a mí y no a Alicia. Y me dijo que fue porque necesitaba desahogarse y porque sabía que nunca más nos volveríamos a ver. Eso lo pude entender. Le prometí que no se lo contaría a nadie y luego se fue. Ella confió en mí, pero yo ya no podía confiar en nadie más. Alicia volvió a visitarme. Había pasado una semana y quería ver qué había averiguado. Le dije lo que quería oír, que solo Álvaro se había contagiado. Lo que Ana me confesó, nunca se lo contaré a nadie. Aún me cuesta entender cómo alguien como Alicia puede seguir parando con toda esa gente. Ella es la única que logró ser alguien, una profesional. Pero aún así no puede apartarse de ellos. Yo sí pude alejarme. Pero reencontrarlos así ha sido lo más difícil. Lo que Ana le hizo a Álvaro es horrible. Sin embargo, en el fondo será algo positivo, porque ahora sí sabrán valorarse. Lo mismo Arturo. El tener esa enfermedad era lo único que le podía enseñar a valorar su vida. Sé que después de esto, ya no voy a querer volver a verlos. Forman parte de un pasado que necesito olvidar.